Bienvenidos a Philips Basics Level Up. Hoy vamos a hablar de Senna. Tocará hacerlo por las malas. La tiradora más reciente de League of Legends entró rompiendo el metajuego. Su kit, diseñado tanto para ser ADC como support, ha terminado creando una de las estrategias más únicas del juego. Estamos hablando de que Senna, pese a ser la tiradora, empieza con el objeto de support, Hoz Espectral, mientras que su compañero de línea compra un escudo o un anillo de Doran. La idea es que durante los primeros minutos de la partida, sea el support quien farmee, dejando a Senna completamente libre. Esto se hace para optimizar la pasiva de Senna. Si la tiradora no farmea, los minions tienen muchas más posibilidades de soltar espectros de niebla. Cuando Senna los recoge, sus estadísticas aumentan, ganando tanto AD como probabilidad de crítico, como rango, como robo de vida. Otra forma de conseguir cargas de la pasiva es con intercambios, de manera que hacer al support farmear es la mejor opción para conseguir subir la pasiva cuanto antes. Si bien es cierto que de esta manera se consigue menos oro, la cantidad de estadísticas que recibes lo compensan de sobra. Y objetos como la aguja sombría son muy baratos para seguir manteniendo un power spike temprano. El problema que puede tener la estrategia es que Senna necesita protección de su support, haciendo de personajes como Tahm Kench una de las mejores opciones. A cambio, eso sí, la capacidad para empujar la oleada en botlane no es muy grande, por lo que se puede optar por intentar encerrarlos bajo torre y evitar los intercambios, sobre todo si eres capaz de seleccionar un support mago. Pese a ello, la velocidad a la que escala esta estrategia es muy rápida, siendo una de las mejores opciones para snowbolear una partida desde la posición de tirador, lo que ha dejado al personaje en un estado de pico ban en la competición. Guardaremos luto.